Buenos días, niños de quinto y primaria. Vamos a hacer un tema más de habilidades matemáticas que viene a ser cuadro de decisiones. Vamos a ver los problemas de las páginas 26, 27 y 28. Yo voy a resolver los impares y ustedes van a resolver los pares, que dicho sea de paso son iguales, solamente cambia el nombre y el orden. Vamos a ver acá que la mayoría de todos los problemas son iguales, que se trata de en un edificio. ¿Qué familia vive en cada edificio? ¿Qué persona? ¿Qué letra? Y así sucesivamente. Por ejemplo, dice, en la 1 voy a leer, se tiene un edificio de 4 pisos. 4 pisos. En cada piso vive una persona. Una persona. Pero ahí te dan los 3 datos, ¿no? Para saber cuál es el orden cronológico donde vive cada uno. Y por eso hay que analizar y pensar. Dice, Diego vive un piso más arriba que Gabriel. Beto habita más arriba que Ignacio. Y Diego vive más abajo que Ignacio. Te está hablando de Beto, Ignacio, Diego y Gabriel. Para empezar, te dice en qué piso vive Beto. Vamos a ver la incógnita. Beto vive más arriba que Ignacio. Entonces, yo deduzco que Beto vive acá. Vamos a poner Beto. Beto es un abreviado de Alberto, ¿ya? ¿Qué más dice? ¿Dónde estás? Diego vive más abajo que Ignacio. Si Diego vive más abajo que Ignacio, Ignacio vive acá, ¿no? Y Diego acá. ¿Quién es el último nombre que está esperando, que está faltando? Gabriel. Y para corroborar esta respuesta, vamos a leer el enunciado de Gabriel. Diego vive un piso más arriba que Gabriel. Diego vive un piso más arriba que Gabriel. Entonces sí cuadra. Y como te preguntan de Beto, Beto vive en el cuarto piso. Vamos a poner acá. Cuarto piso. Y se acaba. Vamos al número 3. Norma pregunta a la señora María, ¿cuál de sus 3 hijos es el más alto? Si ustedes son hijos, tienen hermanos mayores, entonces hagan esta analogía que le va a salir, le va a resolver. Vamos a ver, ¿qué es hijos participan? Te dice, ¿no? Juan es el más alto que Andrés. Jacinto es menos alto que Juan. Y Andrés no es más alto ni tan alto que Jacinto. Ahí tienes que tener cuidado. Te hablan de 3 personas. Juan, Andrés y Jacinto. Vamos a empezar a poner en orden. Vamos al enunciado. ¿Cuál de sus 3 hijos es el más alto? O sea, ¿quién es el mayor? Bueno, el mayor. Entonces, vamos al enunciado. Juan es más alto que Andrés. Jacinto es menos alto que Juan. Entonces quiere decir que Juan es el más alto, por lógica. ¿Quién va abajo? Andrés. Y ahorita te explico por qué mientras te lo voy a escribir. Andrés, con acento. Porque acá te dice que Andrés no es más alto, ¿no? No es más alto, ni tan alto que Jacinto. Entonces, Jacinto es el menor, pues es el que tiene menos, es que es el más chiquito, ¿no? El que está el más bajito de la familia. Entonces, ahí en tu enunciado donde dice Andrés no es más alto, ahí está el detalle. Tienes que buscar la incógnita para poder arrancar estos ejercicios. Entonces, tu respuesta, que me olvidé ponerlo, disculpen, vamos a poner acá respuesta algo rápido. Vamos a poner acá Juan. Y listo. Número 5. Yo también estoy acá. Tienes que seguir con tu libro para poder entender y comprender. Te hablan de letras. Esta es mucho más fácil. Las letras que participan son 4 personas. A, B, C, D. Viven en un edificio de 4 pisos. Cada uno en un piso diferente. Y te pregunta, ¿en qué piso vive C? Arrancamos con C. Pero para entender, dice, ¿no? C vive un piso más arriba que A. Ya. B vive más arriba que D. B vive más arriba que D. Y C vive más abajo que D. A ver, de nuevo, ¿eh? Acá está el truco, ¿eh? C vive un piso más arriba que A. Ya. Supongamos que A vive en el primer piso. Ya, mira, estoy tanteando. Supongamos que C vive acá. Para que cuadre, C vive más abajo que D. C vive más abajo que D. Supongamos que acá más vive D. ¿Qué letra falta? La B de bueno. Ahora, para que cuadre B en el cuarto piso,
B vive más arriba que D. Si B vive en el último piso, vive más arriba que D, ¿cierto? Entonces, sí cuadra, pues, señores. Entonces, como te dice en tu pregunta, ¿en qué piso vive C? ¿En qué piso vive C? Segundo piso. Respuesta. Sí. Segundo piso. Empezamos con la incógnita, ¿ya? Chicos, para continuar de resolver estos tres últimos ejercicios que son 7, 9 y 11, empezamos a leer el número 7. En un edificio de 5 pisos viven José, Miguel, Guillermo, Lucho y Roberto. 5 pisos. Cada uno en un piso. La pregunta es, tienes que averiguar en qué piso vive Roberto. Para averiguar eso, vamos al enunciado donde va Roberto. Roberto vive encima de Miguel. José vive más alejado de Guillermo. A Guillermo no puede subir las escalones. Si Guillermo no puede subir las escalones, quiere decir que Guillermo se pierde el piso. De repente tiene un problema ahí en sus piernas. Entonces, Guillermo, ya tenemos a Guillermo, vivió el piso. Tachao, Guillermo. A Lucho le hubiera gustado vivir en el último piso. Le hubiera gustado, no es que vive. Roberto, José vive lo más alejado de Guillermo. José vive lo más alejado. Lo más alejado puede ser el del último piso. De repente no se llevan bien, ¿no? Entonces, oye, vete. Ya. Tachamos Guillermo y José, porque Guillermo no puede subir los escalones. Ya. Y tampoco hay ascensor para que me digas que no, de repente, ¿no? Ahora, te dice. Guillermo no puede. Roberto vive encima de Miguel. Roberto vive encima de Miguel. Supongamos que Roberto vive acá. Supongamos, ¿no? Entonces, Miguel tiene que vivir acá. ¿Por qué dice que Roberto vive encima de Miguel? ¿Y por qué no lo pongo en el segundo piso? Porque ahí va Lucho. Lucho. Porque tu pregunta dice. No, perdón, el enunciado dice, a Lucho le hubiera gustado vivir en el último piso. Pero no, porque le ganó José, ya que quiere vivir más alejado de Guillermo. Entonces, el único lugar, el único piso que estaba disponible es segundo. Pero tu pregunta te dice, ¿en qué piso vive Roberto? Roberto vive en el cuarto piso. Respuesta. Respuesta. Cuarto piso. Pasamos. Para seguir avanzando con los números 9 y 11, vamos a ver a 9. ¿Qué dice? María es mayor que Sara. Ana es menor que Sara, pero mayor que Natalie. Natalie es menor que Vanessa. ¿Quién es la menor de todas? Acá trabajan 5 personas. Trabaja María, Sara, Ana, Natalie y Vanessa. Empezamos diciendo, ¿no?, que María es mayor que Sara. Vamos a suponer que María es la mayor de todas, ¿no? De todas las chicas que están ahí. Y dice, es mayor que Sara. Entonces, Sara viene a ser la cuarta hermana. Ahora, ¿no? Ahora dice, Ana es menor que Sara. Ana es menor que Sara, pero mayor que Natalie. Entonces, están en intermedio, pues, ¿no? En la intersección que viene a ser Ana. Después dice que Natalie es menor que Vanessa. Natalie va acá. Natalie. Y por último Vanessa acá. Ya, Vanessa con la X. Vamos a seguir leyendo. ¿Cuál es la menor de todas? Natalie. Ya, entonces pasamos ahora al número 11. Number 11. Número 11, dice. 6 amigos viven en un edificio de 3 pisos en la cual hay 2 departamentos, un dúplex, por piso. ¿Se sabe qué? 2 puntos. Sandra y Marco viven en el mismo piso. La casa de Antonio se encuentra más abajo que la de Marco. Para ir a la casa de José y la de Pepe hay que bajar 2 pisos. ¿Quién vive en el último piso? Ya tengo el truco. El truco está en el que dice, para ir a la casa de José hay que bajar 2 pisos. Si son 3 pisos, 1, 2. Acá está Jorge
y Pepe. Para bajar dos pisos. La casa de Antonio se encuentra más abajo de la de Marco. Y Marco siempre vive en el mismo piso. Entonces, siempre Marco, Sandra y Marco, la pareja, siempre vivieron en el tercer piso. Y Marco. Marco. Y Antonio, bueno, vive solo y está acá. Para entender, de nuevo, para ir a la casa de José y la de Pepe hay que bajar dos pisos. Ahí está el truco. Uno, dos. Si Sandra y Marco están en tercer piso, tienen que bajar dos pisos para que vivan a la casa de Jorge y Pepe. Y el del medio, ¿no? Por descarte, es Antonio. ¿Quién vive en el último piso? En el último piso vive Sandra y Marco. Respuesta. Sandra y Marco. De esa manera es que van a resolver ustedes los números pares. Ya estoy en la página 28. Tus páginas son 26, 27 y 28. Conmigo será hasta la otra semana.